YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy vamos a hacer por fin la bandera tricolor. Mírenla aquí donde está. Y además de eso, tenemos un acompañante que nos va a ayudar a hacerla, quien nos va a ayudar a volarla, quien nos va a ayudar a volarla y además nos va a ayudar a grabar donde está volando. Así que quien está aquí es Daniel YouTube, así que ¿cómo estamos? Estamos aquí, vamos a hacer la bandera tricolor, ya está hecha, vamos a poner todo lo que falta y ya ustedes saben más para adelante. Ya ustedes saben todos esos pasos, nos vemos ustedes muchachos, claro. Está pulido ya. Chicos, no olviden como siempre comentar acá abajo, que esto es lo más importante, saber qué ustedes piensan, así que no olviden como siempre comentar, darle mucho like al video, suscribirse y compartir. Ah, me dijeron también que les diga que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen, entonces háganlo. ¿Queremos colocar primero, el rojo o el azul? Bueno chicos, en realidad no se vio con cuál de los dos colores empezar a hacer la tricolor. Entonces le dije a Daniel, ¿qué tal si jugamos piedra a papel y tijera? A ver cuál de los dos ganaba y cuál de los dos colores empezaban primero. Así que Daniel y yo decidimos jugar piedra, papel o tijera. Así que los dejo con este increíble desafío. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganó. Headshot. Moisés, ¿y el video cuándo empezará? Bueno chicos, lo primero que hice fue colocar las fundas. Primero coloqué la azul, luego coloqué la roja y así la fui poniendo de frente. Primero puse la azul, luego puse la roja. Bueno, ya he terminado de ponerle la funda, ahora lo que vamos es hacerle las aletas. Recuerda que si quieres aprender a cómo hacer una chichima, ahí abajo están los links. Ahora vamos a hacer las aletas. Bueno chicos, ahora lo que estoy haciendo son las aletas. Ya creo que ustedes saben cómo hacerlo. Ahí están los links que los llevarán a esos videos. Y solamente tienen que ir a cliquear y verlos. En esta ocasión vamos a hacer las aletas con Gillette. Por favor no la usen, mejor usen tijeras o busquen otra cosa. Y si la van a usar, pues tengan mucho cuidado.
Al principio cogí mucha lucha intentando hacerla. Lucha es como dificultad, ¿no? Haciéndola, porque la gile no cortaba. Entonces Daniel fue y buscó una y pudimos hacer el video más rápido y super chido. Final, loco, dije que yo le se la van a robar, loco, porque yo sé, loco, está intentando que gente. Bueno, chicos, y ya la tenemos casi totalmente terminada. Ya está que está más grande, la voy a arreglar ahora. Y miren, miren cómo está quedando. Ya está. Vamos a ver cuando la volvemos. Y vamos a terminar el proceso. Este es el resultado final. Ahora sí ha quedado. ¿Qué tal está? Díganme ustedes qué tal ha quedado nuestra tricolor. Y ahora, ¿saben qué? Ahora la vamos a ver en el cielo. Miren qué chido está el cielo hoy. Así que vamos a volar nuestra bandera tricolor. Espero que les guste muchísimo. Y nada, vamos a ello. Pues ustedes saben, los frenillos son los frenillos perfectos. Entonces, no hay que dar mucha explicación. Hay un vídeo ahí abajo de cómo hacer los frenillos perfectos. ¿Es así o no es así? Así. Bueno, entonces, vamos a lo que vamos a hacer por los frenillos. Todo listo, ahora sí, chicos, ya ha llegado la hora, por fin. Miren qué chido está el cielo, estoy ansioso. Ya vamos a volar nuestro tricolor, yo tengo todo lo para ello. Ya vamos al cielo. Y vamos a eso, Daniel, ¿qué tú quieres de una? Sí, de una. Thank you.
Y por fin ya ha volado nuestra bandera. Miren qué china se ve. A ver si la puedo grabar. Miren qué linda se ve nuestra bandera dominicana. ¡Wow! Oiga, este resultado me dejó muy impresionado. Vamos a soltarle más hilo. Mírenla. Y vamos a dejarla amanecer. ¿Qué tú dices, Aña? Digo, está bien eso. Una idea. La dejarla amanecer. ¿Tú crees que no se la robe? ¿Tú crees que no se la robe? Ponte aquí. Agarra tú, para que la vuele. Mira, primera, te doy mi bandera. Primera persona que le doy mi bandera a Daniel. Y bueno, chicos, ya fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Miren cómo estoy sudando. Miren allá donde está la bandera. Vamos a dejarla volando toda la noche. Un saludo para Daniel. ¿Qué tiene que decir Daniel? Que se suscriba, si no se ha suscrito, y activa la campanita. Así que fue todo por el video de hoy. No olviden darle mucho like y bye.